de los que están aquí.
A mí me consta que entre nuestra querida Carmen Hermosé y nuestro querido Colón hay una relación también de mucha colaboración. Y ustedes dirán, ah, bueno, ¿por qué destacarlo? Y yo les puedo decir que en el día a día, para lograr resultados contundentes para determinadas jurisdicciones, es importante que haya real y efectivamente ese espíritu de cuerpo, de trabajo en conjunto, de que sea mano a mano y codo a codo, porque así se logra mucho más y además que el ambiente también es más agradable. Agradecerle, por supuesto, a nuestro embajador Rodríguez por habernos hecho todas las gestiones y facilitarnos estas instalaciones. Para mí la UNESCO es de verdad que, así que de nuevo muchas gracias a todos, digo a todas las integrantes de nuestra misión consular por el esfuerzo. Yo sé que han planificado este encuentro con mucho entusiasmo, cuidando muchos detalles, procurando que todo siempre salga a la perfección. Y yo creo que ese es el ánimo que debe sellar el encuentro de esta noche. Pero sobre todas las cosas, y como bien lo resaltaba, quienes tomaron la palabra y me precedieron, yo creo que a quienes debemos dar las gracias por estar aquí es a todos ustedes. El esfuerzo, hoy martes, me decía Carmen, no nadie que los martes no son buenos. Y digo yo, bueno, pero sin embargo yo no puedo pisar París sin tener este encuentro, porque realmente es una práctica donde quiera que vaya, aún sea con otras agendas oficiales, con autoridades y demás, siempre el primer paso es reunirme con mi gente y hacerlo así, en un ambiente, yo diría que poco protocolar, y que tengamos el espacio realmente de una interacción fluida. Así que de nuevo, gracias por el esfuerzo, por haber salido de sus casas o por haber dejado otros compromisos, por haber logrado hacer ese espacio y compartir aquí. Y más que las gracias, yo me comprometo con todos ustedes en que puedan comprobar que realmente haya sido un tiempo bien invertido. Así que espero que de verdad podamos extraer de aquí lo mejor. Y yo estaré atenta, como dice Colón, de hecho ya tengo mi hojita, tengo mi lápiz, es decir, que estoy lista a tomar anotaciones. Ya me llevo dos tareas de los dos cónsules, ¿verdad?, que ya me encomendaron. Pero lo importante es poder saber cuál es el sentir de todos ustedes, cuáles son sus demandas, si tienen algún tipo de recomendaciones o de propuestas para trabajo en conjunto. Entonces, si les parece, a Joan le va a ser mi apoyo técnico en esta tarde-noche y lo vamos a tener aquí apoyándome. Mire, yo sé que en la invitación se ha usado inclusive un perfil, es un perfil todo muy popular y tal, pero yo no me quería presentar así ante ustedes porque estamos en casa, estamos entre familia, ¿verdad? Y entonces más bien quería ver un consulado general en París y también en Marsella. Entonces, ustedes bien saben, ya por la parte histórica, los flujos migratorios que han hecho que por una razón u otra ustedes estén fuera de nuestro territorio y se encuentren aquí en París, Francia. Entonces no tengo que entrar en muchos detalles, pero aquí, como lo señalo, en sentido general, nuestra diáspora forma grupos heterogéneos, identidad mixta algunas veces, pero siempre, siempre, siempre con un fuerte arraigo a la madre patria y fuertes vínculos sociales y culturales con nuestro país. Eso es lo que caracteriza realmente la comunidad dominicana en el exterior, y muchas veces se han hecho inclusive estudios para medir el nivel las primeras posiciones en esos estudios. Joan. Bien, entonces por eso las embajadas y los consulados dominicanos son los que tienen el deber de asistir, proveer servicios y proteger a esa comunidad en el exterior. Y estamos hablando de más de 2 millones de dominicanos y dominicanas. Imagínense el nivel de demanda que tenemos en todas nuestras misiones. ¿Y de qué forma? ¿Cuál es nuestra estructura? ¿Cómo proveemos esa asistencia? Lo hacemos a través de los consulados, sean estos rentados, honorarios, las secciones consulares de nuestras embajadas, así como la Oficina de Desarrollo Comercial, que está pronto a desaparecer, porque como todos bien saben, ya establecimos relaciones diplomáticas con la República China,
y entonces hasta el momento teníamos dos oficinas comerciales, ya la primera en Belén, y también aperturaremos dos nuevos consulados. Estamos ya en buen dominicano a tiro de hit para poder materializar esa parte. Y entonces, hasta aquí con la comunidad, lo que estamos hablando de servicios, asistencia y protección. Pero nuestros consulados honorarios, además de que también asisten las comunidades, ustedes saben que el propósito es más bien de fomentar los intercambios comerciales e igualmente la inversión. Nosotros tenemos en los consulados varias responsabilidades y temas en los cuales tenemos que actuar. Y no solo los intercambios comerciales, el fomento de la inversión y así sucesivamente, muchas otras tareas igualmente de suma importancia. Pero hoy hemos venido a hablar de ustedes, de la comunidad, así que voy a procurar siempre centrar toda la información en cuanto respecta a servicio, asistencia y protección. Aquí vemos algunas imágenes que un poco evidencian también esta gran actividad cultural que tenemos en cada una de las jurisdicciones que la comunidad ha elegido como destino para recibir los humanos. Ya sabemos que el numerito ya sobrepasa cada uno de los programas y de las acciones que pretendemos consolidar si ya estamos brindando esos servicios. Entonces, en función de esa información, poder identificar cuáles son las formas más efectivas y eficientes de venir en atención de esa comunidad. Luego, para ese mismo eje, pretendemos continuar la negociación de acuerdos de cooperación para la recogida de datos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nuestra Oficina Nacional de Estadísticas, que es la ONE, así como también el Instituto Nacional de Migración, que es un nuevo organismo, no, relativamente nuevo, creado también con esas funciones, para que ambas instituciones, que de hecho ya estamos trabajando juntos, puedan hacer acuerdos con entidades homólogas, tener datos estadísticos concretos, reales y con fuente segura y oficial. Aquí, por ejemplo, son las prefecturas y subprefecturas las que mantienen esos censos, que luego las canalizan a través de otras entidades y luego a través de los consulados, entonces llegan a nosotros. Ahora lo que vamos a hacer es estandarizar ese ciclo para que no sea requerimiento de, no, para que se actualice de manera periódica sin mayores traumas. Así en todo momento yo pregunto, ¿y cuánto dominicano tengo en Marsella? Ya yo sabría exactamente cuánto y lo podría decir de manera oficial. Entonces, ¿qué nos permite eso? Cosas sencillas. Si de manera oficial el censo me da tanto y yo le digo, bueno, el registro consular del consulado, ¿de cuánto es? La diferencia me arroja un público al que yo tengo que salir a buscar. ¿Dónde está mi gente? ¿Por qué no se acerca? ¿Y qué necesitan? Y necesito acercarme para poder proveer orientación y todos los servicios que tengo a la disposición. Y así sucesivamente. El sistema de registro digital de los dominicanos en el exterior. Y ahí cruzo directamente porque todas las cancillerías del mundo tenemos el mismo dolor de cabeza. El bendito registro consular pidiendo algo a cambio. Y a veces no se puede dimensionar la importancia de un registro, porque tal vez no tienes un servicio inmediato y tienes que desplazarte, proveer datos, llenar, y bueno, eso es como que muy tedioso. Sin embargo, ese es el punto de partida para nosotros. Esa es la evidencia concreta, como cuando se saca el acta de nacimiento y se registra en los libros de la Junta Central Electoral. En el exterior es el registro consular lo que me permite a mí tomar en cuenta comunidades para decir, no, pero yo tengo un número significativo, yo llevo una obra de la Junta Central Electoral. Esa es la importancia y lo queremos fortalecer. Ahora bien, la cosa no se va a dar por obra de magia, porque se lo esté diciendo ahora todo el mundo se va a registrar. Entonces, pensamos muchas veces el factor distancia, el factor tiempo y todo lo que puede implicar, ¿no?, trasladarse al consulado para el registro. Vamos a crear una plataforma digital y ya cualquier dominicano o dominicana, a través del móvil, podrá registrarse. Entonces, primero, la facilidad del acceso para el registro es súper fácil. Hoy día estamos todos conectados casi que las 24 horas del día con los teléfonos y también las computadoras, pero también nos permitirá
base de datos online y no habrá que traspasar y después de un registro consular pasarlo a Mirex para entonces tener la base de datos. En todo momento mantendremos esa base de datos unificada y eso nos va a permitir trabajar todavía mejor. Y me preguntaban los funcionarios que si tendrán derecho a consulta, obviamente, y ahí lo digo, internamente cada consulado podrá consultar la información respectiva a su jurisdicción. Y desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, nosotros tendremos acceso obviamente a todo. Okay. Entonces, ese primer eje, ya sabemos cuáles son las características sociodemográficas y ya estamos teniendo inclusive un registro de la comunidad. Y eso me hace pasar entonces al segundo eje. Este segundo eje es ya más bien la comunidad en sí, el nivel de... Entonces nosotros queremos levantar de mano de todos ustedes un directorio de organizaciones, asociaciones, líderes comunitarios de dominicanos en el exterior. O inclusive identificar para que desde los consulados nosotros podamos apoyar y orientar tanto el fortalecimiento de las organizaciones existentes como también la creación, en caso de que no las hubiera o fuera necesario, digamos que ensanchar todavía más con los temas y los diferentes ejes. Digamos, los anteriores eran transversales y entonces aquí ya son mucho más temáticos. Este es el 4, lo que pasa es que está chiquitico. Pues yo no lo creo ver, pero por eso tuve que recurrir al papel porque no me acuerdo el título. Y es la facilitación de la movilidad para los migrantes. Yo no sé si ustedes se han enterado, pero uno de los puntos de lanza de esta gestión, que gracias a nuestro presidente Danilo Medina y a nuestro ministro Miguel Vargas me ha tocado correr, hemos querido fortalecer el pasaporte dominicano. Yo no sé si ustedes se han encontrado en alguna situación de incomodidad cuando uno quiere viajar a un determinado país y siempre hay un bendito requisito de visado y uno está con ese dolorcito de barriga, que no son los butterflies de cuando uno está enamorado, no, el dolorcito de la incomodidad, que uno dice, Dios mío, y yo no me siento libre de planificar un viaje como hacen mis amigos y las parejas de colegas, sino que tengo que estar cruzando los dedos, gastando un dineral, haciendo un sinnúmero de trámites para que se queden con mi pasaporte, sabrán en qué tiempo, y al final no saber si me autorizan o no la visa. Entonces yo, eso tenemos que cambiar, porque nosotros no somos nacionalidad de segunda ni de tercera categoría. Y bueno, señores, ahí aprendimos el viaje. Y dijimos, ¿qué, cuál es la estrategia? Digo, no, pero para eso están las relaciones bilaterales y las negociaciones. Y entonces iniciamos. Primero, por todo Centroamérica, Sudamérica, y por ahí comenzamos, bueno, miren, ya vamos por más de 16 países a la que no nos requieren visado. La semana pasada anotamos Antigua y Barbuda, que el Caribe es difícil, ha sido de las negociaciones más difíciles para mí. Estoy negociando Schengen, ya llevo más de un año con Schengen, y no se crean, la gente me dice, ay, dice, pero ¿y te crees? ¿No te va a pagar eso? Yo, no, pues sí, ¿por qué no? Los últimos que ingresaron fueron Perú y Colombia, y República Dominicana no están, inclusive acá, con un posicionamiento de igual o mayor. Porque es que tenemos que reconocer los avances que hemos tenido a nivel de criterios y de indicadores socioeconómicos. Eso es lo que a mí me permite negociar. Por eso hablar bonito y buscar todos los artículos de hoy y no procede. Entonces, por eso hemos querido también contribuir a visibilizar los aportes y las contribuciones de nuestra diáspora y rescatar la imagen de la comunidad para que entonces luego poder hacer valer esas negociaciones. El tema es que vamos muy bien. Les decía 16 porque tengo muchos acuerdos firmados, pero que están pendientes de ratificación congresional. Ustedes saben que cuando son acuerdos internacionales, Mirex lo manda al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo lo manda al Tribunal Constitucional, el control preventivo de la Constitución, de ahí vuelve al Poder Ejecutivo, del Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, Senado, después la resolución aprobatoria, vuelve al Poder Ejecutivo, regresa Mirex y ahí es que me dicen, ¿usted puede notificar al otro Estado? ¡Wow! Pero
que le voy a revelar algo interno. Y yo le dije al ministro, ministro, yo no puedo estar en esa sola, porque yo firmé. Ya llevo meses negociando, firme, ya yo quiero que mi gente entre de una vez. Entonces, le dijo, mira, de ahora en adelante ya no vamos a firmar acuerdo. Lo vamos a hacer por intercambio de notas diplomáticas y así entra automáticamente. Así lo estamos haciendo. Y déjeme decirle que recientemente lo Bueno, entonces continuando, señores, en este eje realmente entendemos que las pasantías y los acuerdos de intercambio laboral son significativos y han tenido resultados importantes. Ahora queremos ensanchar, queremos fortalecer y por eso vamos a procurar mayores acuerdos para identificar otras oportunidades. Hay otro aspecto que es vital, la convalidación y homologación de títulos y experiencia laboral. Sabemos que si logramos convalidaciones de título y las homologaciones, y también otro aspecto, que es el reconocimiento de la experiencia laboral. Porque muchas veces no tenemos un título, pero sí llevamos 20 años. Entonces, con eso, usted va a buscar determinado empleo y usted va a poder ingresar al mercado laboral en mejores condiciones que si llega al buen dominicano o bueno, ¿verdad? Entonces, cuanto más si es un título, tanto de reconocimiento de títulos o de experiencia desde nuestro país como viceversa. De cuando hemos vivido aquí determinado tiempo, nos hemos graduado y de repente queremos volver al país. Entonces queremos que también ese título esté convalidado. Entonces, ya de hecho aquí en la UNESCO se han venido haciendo esos trabajos de manera importante a nivel multilateral. Entonces nosotros hemos venido corriendo la estrategia tanto a nivel multilateral como a nivel bilateral. Y lo que caiga primero, ahí vamos a ejecutar. Es comenzar con más y mejores servicios consulares. Por eso, la simplificación de los trámites. Ustedes saben que este año fue decretado de la innovación y la competitividad. Y por eso ya llevamos más de un año y medio con el Ministerio Administrativo de Administración Pública, en toda una auditoría de todos los servicios y de todos los trámites, identificando cuáles trámites no agregan valor para simplificar. Eso implica que va a costar menos, durar menos tiempo y ser menos burocrático, valga la redundancia, de tedioso. Y entonces simplificar cuanto podamos. El sistema de gestión consular en línea. Señores, ese se llama Mi Consulado. No sé si recuerdan el discurso de rendición de cuentas del presidente del pasado 27 de febrero del año pasado. Él lo anunció en su discurso cuando se refería a la diáspora. Y ya nosotros lo hemos concluido. Solamente nos falta un trámite administrativo, porque ustedes saben que ahora tenemos unas regulaciones financieras y administrativas muy rigurosas. Y entonces es lo último que me falta para poder implementarlo. ¿Qué implica eso? Que no es, yo diría, hasta cierto punto inconstitucional utilizar el término de tarifa cuando es un servicio público. Entonces estamos haciendo todo un análisis de cuáles son las tasas para que entonces que la cuantía, es decir, lo que se cobra al usuario, sea realmente proporcional al costo del Estado para proveer ese servicio. Lo vamos a hacer ya de manera totalmente estandarizada, transparente. Lo que está en las páginas es lo que se va a cobrar. Y no lo digo particularmente por Francia. Aquí no ha pasado nada alarmante al respecto, pero en otras jurisdicciones han pasado situaciones que han afectado muy fuertemente la imagen del gobierno y la imagen de la República Dominicana en sentido general y de la comunidad. Entonces son cosas que nosotros ahora queremos realmente organizar y regular. Entonces ya verán que pronto también lo tendremos. Nosotros hemos propuesto un decreto. El presidente está de acuerdo, nos ha dado luz verde para poder trabajar su contenido. También con un sistema de consecuencias para aquellos jefes de misión que al margen de lo dispuesto en el decreto y de las resoluciones del cobren otras cuantías, pues ellos tendrán también sus faltas graves, suspensión y hasta destitución.
Se lo comento porque son de los temas que generalmente a uno no le gusta abordar, pero yo creo que con la franqueza hay que hablar lo bueno, lo malo, porque lo importante es que lo estamos trabajando. Ok, y ya verán que muy pronto lo tendremos. Hay otro aspecto en cuanto a las tasas, y es que ustedes saben que la administración del presidente Medina realmente es una administración cercana a la gente y que procura mucho que seamos un Estado inclusivo. Entonces, se ha dispuesto ahora por un acuerdo interinstitucional con el Ministerio de Finanzas que podamos exonerar el pago de tasas a todos los jubilados y pensionados en el exterior. ¿Ok? Para que puedan tener toda la documentación de manera gratuita, porque consideramos que esos públicos realmente son vulnerables atendiendo a la edad y que ya no están en edad productiva, y por ende, como Estado, nosotros queremos seguir contribuyendo a su bienestar. Luego entonces, la ampliación de los servicios es que estamos identificando en todas las instituciones que tienen vocación de proveer servicios que puedan ser requeridos por ustedes en el exterior, que nosotros podamos incorporar en nuestra oferta de servicios de los consulados. Lo más reciente, salidito del horno, el acuerdo interinstitucional con el Intrans, que ya nos va a permitir renovar las licencias de conducir en los consulados. Entonces, ¿pero para cuándo? Pues realmente esperamos el decreto ya salió en enero, y luego ahora lo que estábamos trabajando en la plataforma que va a soportar el proceso, tan pronto Claudia Francesca me diga Marta, ya tengo lista, lo implementamos como online también, va a ser súper fácil, y con las orientaciones para que los consulados sepan cómo van a hacer el proceso. Y con eso ya nos ahorramos tener que volver a República Dominicana, y nosotros hicimos bastante presión con el tema, ya hemos venido avanzando, había cierto estancamiento, porque también ha habido casos de prácticas irregulares en implementaciones, y les puedo comentar, Franco, en España, lo implementamos y por mala práctica lo tuvimos que suspender. En New York. Entonces, Francia toma muy en cuenta ya los antecedentes. Entonces, yo lo que tengo que demostrar que no, que ya, por favor, concienticen siempre a todos los integrantes de la comunidad que solo si lo hacemos en conjunto es que de verdad podemos dar saltos cualitativos. ¿Ok? Entonces, ampliación de los servicios, ya les dije. Luego, ampliación de los horarios y programas de proximidad. Lo que estamos procurando siempre es facilitar el acceso a los servicios. Entonces, por eso tenemos los operativos móviles, por eso procuramos muchas veces identificar si para ustedes sería conveniente horarios extendidos, si facilitaría para ustedes el hecho de hacer trámites en fines de semana, como por ejemplo los sábados. Entonces, tenemos programas que permiten esa flexibilización, pero de nuevo aquí, en función de cada jurisdicción, según las necesidades de la propia comunidad. Pero son programas que ya estamos implementando. Luego entonces las diferentes asesorías. Y ahí voy a pasar rapidito, tanto de las orientaciones legales, financieras, desde que una persona que acaba de llegar y dice, bueno, ¿yo aquí cómo abro una cuenta bancaria? ¿A cuál institución me dirijo? ¿Qué necesito para eso? Entonces lo básico, en lo legal, por ejemplo, orientación migratoria, de conocer cómo regulariza su estatus, cuáles son los aspectos, digamos, negativos de si no cuenta con estatus migratorio regular, apoyos a la integración laboral, que uno pueda poner a disposición del usuario, cuáles son los programas que a veces las municipalidades ponen a disposición de los inmigrantes para una inserción, bolsas de empleo. En cada país hay programas distintos. El tema es que como consulado, nosotros no vamos a ejecutar nada directamente, pero sí vamos a procurar la información y ponerla a disposición del que está llegando o del que está, pero por alguna razón no ha podido todavía obtener la información para una integración mucho más adecuada. La asistencia social y comunitaria, aquí procuramos siempre, digamos que poder ir indigentes, para entonces localizar a través de alianzas si existe algún miembro de la comunidad dominicana en esa condición,
que puedan notificar inmediatamente, hay todos los protocolos, uno busca familia, inmediatamente la comunidad apoya y evitamos entonces poder tener casos similares. Ya sabemos con todos los enfermos y bueno, toda la protección que damos en ese sentido. Y luego entonces también programas económicos. En cuanto a salud, pasa lo mismo. En algunas jurisdicciones hacemos acuerdos con proveedores. En el caso aquí, el sistema de salud es bien fuerte, entonces digamos que no necesitamos tampoco programas muy especializados como en otros países. En otros también hacemos semanas de vacunación, hacemos semanas de salud, un sinnúmero de programas acorde a la necesidad del lugar. Ahora, lo que sí les quiero decir es que estamos trabajando con la portabilidad de seguridad social. ¿Qué es eso? De que si yo llevo 30 años viviendo aquí en Francia y yo he estado en el mercado laboral y de repente por alguna situación yo decido regresar a la República Dominicana, yo no quiero perder mis aportes de pensión. Entonces, con este tipo de acuerdo, el sistema de seguridad social de República Dominicana reconocería los aportes. ¿Okay? Entonces, esa es una negociación de peso mayor, porque estamos hablando de eso, pero se puede lograr y ya estamos brillando el camino. Así que yo espero que para Francia lo podamos lograr entre los primeros países. Y sé que eso será muy importante porque en todo momento cuando la gente se me acerca, me comenta de su interés de querer retornar y que probablemente por esa razón no lo hacen, porque temen que llegarían al país y no tendrían entonces el recurso suficiente para una vida digna. Exactamente. Entonces, aquí le pusimos algunas imágenes. Bueno, la primera era de la firma del acuerdo del entrante, yo totalmente autónoma. Y cuando yo llegué a la gestión, yo lo primero digo, ok, buscamos un organigrama de institucionalidad. Y lo veníamos trabajando con la gestión de Monchi Rodríguez, ahora con Aura Toribio todavía mucho mejor. Entonces, hay algunas resoluciones que no compartimos por su contenido y que ahora nosotros estamos negociando para que pueda haber una flexibilización. Yo, como sigo hablando claro, Evaristo, edíteme esa parte. Hay una particularmente que pone multas administrativas en caso de rezago, pérdida o deterioro. Y eso nos incrementa significativamente el costo de la renovación del pasaporte en esas condiciones. Yo estoy procurando modificar esa resolución. Y cuando lo logre, voy a durar una semana entera sin dormir, caramba, de la alegría. Sí, porque miren, es fuerte. Pero hay otro aspecto, y es una buena nueva también muy reciente, y es que en caso de pérdida, hasta ahora lo que se requería como parte de los requisitos para la renovación, la declaración en la policía. Pues a partir de ahora, y se lo voy a comunicar en una circular muy pronto, a mi regreso, podrán hacerlo con la declaración jurada en el consulado. Entonces, eso me ha meritado otro aplauso. Entonces, ¿qué pasaba? Teníamos mucha gente que a veces, por tener un estatus migratorio irregular, ya ven que el pasaporte, además de un documento de viaje, aquí en el exterior es un documento de identidad. Y si no hay pasaporte, tampoco se puede regularizar. Y bueno, y eso tiene implicaciones numerosas que todos ustedes conocen. La Junta Central Electoral, lo decía Carmen, realmente ha sido una conquista del año pasado, de ese acuerdo de colaboración interinstitucional. Yo de verdad que les digo, nosotros ahora somos siameses con la Junta. Anteriormente, ¿por qué no se daba? Porque había una falta de confianza hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores. Como siempre hay un componente político de manejar los datos electorales, era como que, bueno, el agua y el aceite, no nos mezclemos. Pero sin embargo, han visto la gestión, han visto el manejo de fortaleza institucional y se ha apostado a que realmente podamos trabajar como dos instituciones que fortalecen el Estado Dominicano para poder proveer más servicios a la comunidad. Y por eso es que ahora ya sí podemos ofrecer entonces la renovación de la cédula, que es el punto de partida, y que pronto, y esa es la tarjeta que me llevo para Carmen, podamos buscar también la máquina impresora y que imprimamos los plásticos aquí. Dios mediante lo ha logrado. Aprovecho en este tópico de que estamos hablando de junta para
decirles, señores, que estamos también apoyando todo el proceso electoral. Ya el calendario electoral inició y de hecho estamos trabajando fuertemente en el padrón electoral. El padrón cierra en septiembre de este año. Entonces, es importante que todas aquellas personas que ustedes conozcan, que no hayan renovado cédula, que lo hagan en tiempo, que siempre es el mismo corre-corre, pero todavía estamos, digamos, con suficientes meses de antelación, podemos hacer un buen trabajo. Logramos que el empadronamiento sea automático. Pero también nosotros estamos saneando las bases de datos para que luego no digan, ah, no, mira, hubo tanto dislocado en París y tal. No, el tema es que y estamos corrigiendo todo eso, poniendo ahora los nuevos números de la nueva cédula. Ok, pero importante que ustedes estén bien pendientes. Estamos evaluando y estamos haciendo los censos de toda la población carcelaria para evaluar la posibilidad de implementar los programas especiales del voto penitenciario. Eso también sería otro paso significativo, sobre todo en el extremo. Pero son los números los que van a poder indicar la factibilidad de este tipo de programas ahora en la siguiente contienda electoral. Entonces, señores, pasamos al siguiente eje y es precisamente el número 6 y con eso orientaciones de qué hacer antes, durante y después del viaje. Y también saber cuáles son los servicios que podría necesitar y que entonces el consulado le prestaría en determinadas circunstancias. La creación del código corto, señores. Esto sí que es una chulería. Eso es un trabajo que estamos llevando a cabo con Skeden Mejía de Lidotel y estamos creando un código corto, es decir, el número único como el 911. Todavía no tenemos el número, pero será de 3 dígitos para todo el exterior. Entonces, cualquiera que quiera algo con República Dominicana llamará ese número y funcionará como un call center y entonces inmediatamente será redireccionado para obtener la información que requiere y eso lo haremos a través de las telefonías IP de todos los consulados y las embajadas para no acarrear costo y que sean llamadas nacionales y que entonces en todo momento podamos brindar información, asistencia y protección. Y a propósito, uno de los temas a los que le hemos atribuido también, digamos que una importancia capital en la gestión ha sido la asistencia a dominicanos y dominicanas víctimas de trata y tráfico ilícito de migrantes. Ustedes saben que este es un fenómeno lamentablemente flagelo mundial que afecta a mucha gente y que mueve mucho dinero. La gente no lo sabe, pero está por encima del tráfico de armas, justo detrás de droga, está trata y tráfico. O sea que realmente es un tema al que hay que inyectarle todas las capacidades institucionales para tratar de erradicarlo. Nosotros como MIDES somos la presidencia de la CITIM, que es la Comisión Técnica Interinstitucional de Combate a la Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes. Y trabajamos 15 instituciones. El año pasado, en mayo, lanzamos un Plan Nacional de Acción con 3 ejes: prevención, persecución y asistencia a víctimas y a testigos. Y tenemos una matriz con acciones todos los días, Semayreli Paredes, que le toca el monitoreo y realmente es un trabajo precioso lo que se hace. Y claro, aquí le comento desde el tópico de la asistencia a víctimas, porque es importante que ustedes como comunidad sepan en todo momento identificar una posible víctima. Una persona que haya sido engañada y que entonces luego se vea coartada en sus derechos. Nosotros pasamos de todo, señor. Esto es muy delicado. Inclusive, para poder asistir este tipo de personas, los funcionarios consulares corren hasta peligro de muerte. Porque generalmente los grupos transnacionales que organizan esas redes tienen muchos recursos y muchas veces tienen también complicidades con influencias en los países. Y nosotros como funcionarios, con toda la discreción, con el DNI, con Interpol, con la Procuraduría, tenemos que intervenir, le vienen asistencia y luego lograr el retorno. Porque le retienen los pasaportes, le tienen sistemas de seguridad, o sea, hay secuestradas y secuestrados, que también ha pasado con hombres. Entonces, por eso
tocarle el tema. Son cosas que hacemos que no se ven, porque no podemos estar publicitando el tema, que nada tiene de gracioso, pero ya ustedes como comunidad que puedan también apoyarnos en esa labor. Otro aspecto importantísimo, protección y asistencia a niños, niñas y adolescentes. Recientemente, por ahí vemos también el acuerdo, firmamos un acuerdo interinstitucional con CONANI, y entonces estamos, bueno, Lena está muy contenta por eso, estamos trabajando siempre a favor de la niñez. Muchas veces, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Una pareja divorciada, se disputan la custodia de un niño, la tiene la madre, pero entonces el padre vive aquí en París. Dice, no, mándame la niña de vacaciones. Ah, muy bien, se hace el documento, autorización de viaje para menor, tal, se va y después el papá no quiere retornar la niña. Y entonces, tiene que intervenir el consulado ante las autoridades para producir el retorno. La abuela que vio en el avión y esa niña no paró de hablar. Pero era la alegría de encontrarse con su mamá. Y mira, no hay nada más bonito en ese aeropuerto. Cuando esa niña se le encaramó a la mamá y lo lagrimó y así. Ay, Dios mío. De nuevo, esas son de las cosas que hacemos, ¿verdad? Y que no se ven. Y así como le compartí a Lena, Lena es de Puerto Plata. Y yo le decía que a mí ahora me llama la madrina de Puerto Plata. Y es que también, no sé si ustedes lo han escuchado por los medios, tenido que intervenir para la situación de los pescadores que han sido detenidos en aguas cubanas y panameñas, y llevamos casi 200 y pico en esa condición, y ha sido también todo un proceso que hemos llevado. Ya logramos liberar a 46, ahora estoy sigo con la detención para otro grupo de 127. Y bueno, ha sido todo un acompañamiento en la cárcel, con las autoridades, a nivel bilateral, con las familias en Puerto Plata. Y ahora me estoy tomando el tema del sector pesquero para que, fruto de esta crisis, de este drama, realmente podamos organizar todo el sector. Y eso es lo que estamos trabajando. Pero vuelvo a lo mío. Aquí también, entonces, apoyo la reunificación familiar. Saben que como gobierno, como Estado, le atribuimos mucha importancia a la institución de la familia, y por eso cuidamos el núcleo familiar, inclusive como componente de la migración. Repatriación de los restos, en el momento de los fallecimientos. Tampoco es un tema bonito, pero es importante que ustedes nos ayuden a fortalecer el programa. Obviamente es una póliza. La póliza lo que hace, ¿no? No tiene recursos asignados para repatriaciones. Si usted de manera privada, individual, decide irse de vacaciones o irse a residir un determinado territorio, si usted fallece, no por eso el Estado debe asumir ese costo. Nosotros como quiera lo hacemos, pero lo hacemos regañadientes. Ustedes se imaginan con tesorería, con DGPRES, con todos los líos que tenemos, porque cada centavo te lo cuenta. Entonces, yo por eso les pido encarecidamente que el que no tenga información sobre CIRRD, por favor que la procure este consulado, y ya verán que por un módico aporte tienen una cobertura con un sinnúmero de facilidades, si es que viniese a suceder realmente un fallecimiento, así como también para familiares. Y finalmente termino con este último tópico, y es la asistencia y protección a los privados de libertad. Los dominicanos y dominicanas presos en otros países, ¿verdad? Por haber violado algunas de las normativas, leyes. Y entonces nosotros como consulados siempre proveemos, primero, asistencia en el momento de la detención, orientaciones hasta durante los juicios y hasta el momento de la condena. Luego asistencia durante todo el tiempo de reclusión. Orientación para el cumplimiento de la condena de soborno. En el retorno, nosotros firmamos el año pasado, hay una foto aquí, lo que le llamamos el acuerdo cuatripartito, con el Gabinete Social de la Vicepresidencia de la República, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Migración y el MIRES, un acuerdo para la reinserción de esos deportados. Yo digo que no. Y estamos corriendo algunos estudios para demostrar que no. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos prevenir? Bueno, poniendo todos los programas de políticas sociales a disposición de esas personas retornadas para que, número uno, no sean revictimizadas al regresar. ¿Ustedes se acuerdan que antes le ponían la ficha, le tiraban fotos? ¿Y quién le iba a dar trabajo a una gente de esa? Ninguno. Si una gente viene y no le dan trabajo, ¿quién lo va a mantener?
integrarlos adecuadamente en la sociedad. Entonces, por eso ahora ponemos, primero, acompañamiento psicológico, acompañamiento por localización de familiares. Hay algunos que regresan y no hablan ni español, que ya no tienen ni familiares tampoco, no tienen ni dónde ir, y los deportan. Entonces, todo un proceso, unos protocolos que estamos trabajando, bolsas de empleo, para que no los discriminen por haber cumplido condena, porque si ya cumplió ya, no es un criminal o una criminal. Y entonces permitiendo con otros sin número de programas que realmente se puedan reincorporar adecuadamente en la sociedad en los diferentes ámbitos. Señores, con esto termino y por eso les dije que trae lo más concentrado en esos seis ejes dedicados a la comunidad. No les hablé de ninguno de los otros temas que trabajamos como consulado, pero con esto quería dar un poco una pista de qué hemos venido haciendo, qué nos proponemos para fortalecerlo y sobre todo, como introducíamos, lo importante ahora es que ustedes digan qué piensan, cómo valoran, que puedan inclusive opinar sobre cada una de las acciones que les hemos compartido. Ok, realmente conversación abierta, así que yo vuelvo con mi hojita y entonces a tomar nota. Pero antes de eso, mis redes sociales, síganme, escríbanme, que hoy yo estoy aquí y mañana no, pero si me escriben, yo prometo que contesto diario. A veces ya estamos cortados y el esposo me dice, sigue con el celular. Entonces yo me hago la y cuando él se vuelve, yo vuelvo con el Señores, gracias por su paciencia, me tomó un poquito más de lo que quería, pero no pasar por alto algunos temas que de verdad quería compartir. Me vuelvo y entrego micrófonos y usemos la palabra. Francés, le envío mi copia de mi factura de luz escaneada mismo con el teléfono y es válida como un documento que justifica eso. Es que en el servicio de la digitalización dominicana eso existe ya. Está la dematerialización del documento en sí, usando soluciones como la Big Data y todo lo que va con eso. No vamos a entrar en la tecnología. Por la exposición se han dado muchos acercamientos intrainstitucionales que es primordial y necesario para hacer todos los trámites. En cuanto a la Junta Central Electoral y al pasaporte, yo siempre he tenido la inquietud, visto que ambos documentos son, tienen la información entre comillas biométrica, y que veo que no se le da uso a esa información biométrica, que esa información puede servir no solo para eficientizar y digitalizar, porque una cosa es tener la información, otra cosa es tener la información correcta, organizada, porque desgraciadamente yo soy dominicano y abogado y conozco en las instituciones públicas, todo está digitalizado. ¿Se cayó el sistema? No podemos hacer nada. Tal información fue mal ingresada en el sistema, no se encuentra nunca. Es decir, que la solución de la digitalización es importante, pero la información correcta, la información adecuada y organizada de manera eficaz es lo que permite que ese sistema aporte y no que retrase. Yo recuerdo vivamente, yo prefiero mi doñita en registro de título que sabía dónde estaba mi expediente que la digitalización que, bueno... Entonces, a mí me gusta andar rápido y poner todo a volar, pero de manera muy responsable y con mucha calidad. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros sí tenemos contemplado, de hecho, el delivery de los procesos para el pasaporte, para decirte una cosa, pero hay un sinnúmero de normativas que tenemos que modificar y eso me toma mucho más tiempo que conceptualizar y desarrollar una plataforma electrónica. Tengo que cambiar leyes, resoluciones, porque no. Es la postilla en línea, que eso también depende de mí. Desde el año pasado estamos trabajando con una cooperación con Colombia, Cooperación Sur-Sur, y más que en línea es completamente electrónica, es decir, el ciclo completo. Nosotros ya tenemos el proceso, digamos que un 80%, y nada más me faltan los códigos fuentes,
que son los que me van a dar la Cancillería colombiana. Luego nosotros estamos contratando 3 desarrolladores para terminar de hacer unas adaptaciones y luego para toda la región seremos los únicos junto con Colombia al tener la postilla electrónica. Y eso implica 0 desplazamiento, todo en línea, para un documento que era lo que tú preguntabas por mí. Es decir que sí, es como claro, aunque no me escuche, seguimos trabajando para ustedes. La tecnología, hay un proceso entre una cosa y la otra para resguardar las formas. Entonces nosotros lo que sí, ese sistema de gestión consular tiene como segunda etapa la interconexión e interoperabilidad. De hecho, hace poco, ahí ustedes tienen que seguirme en las redes para que se enteren, firmamos un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para todo el proceso laboral y es la interconexión. También para los extranjeros que me piden visado de trabajo, yo necesito pasarlo por la plataforma del Ministerio para la certificación, que hay un desarrollo central con la superintendencia de bancos. Y es que hay tanto que comunicar. Pero de nuevo, quise traer ahorita solamente, digámoslo, lo fundamental de servicio, asistencia, protección, pero hay muchos otros temas importantes que ya verán, poquito a poquito, y esa remesa la vamos a incrementar más y vamos a reducir los costos. Me levanté al pasado cuando yo era niña, como 2-3 siglos atrás. Yo iba con mi abuela allá en Santiago, en el campo, y yo iba a buscar agua al río. Yo iba en una burra montada y llegamos al lugar con, tenían 4 latas. O sea, 2 y 2, ustedes saben que hacían eso bien, porque ya yo era, no saben. Y yo vi que había un pozo, y yo dije, pero nosotros no vamos a llenar los 4 cambumbos, no sé cómo era que le llamaban, con esa poquita agua, porque yo nunca había visto un manantial. Entonces comenzaron, yo no dije nada, porque era muy tímida, porque ahora los muchachos lo dicen, vamos de aquí, entonces ¿por qué vinimos? No hay agua. Mientras más sacaba, salía más agua y se llenaron los 4 recipientes. Digo esto en comparación con el conocimiento que tiene nuestra ministra. Nos estamos dando el lujo por primera vez, porque honestamente le digo, no creo que anterior a ella haya habido una funcionaria con esa capacidad y con esa entrega. Y el don de palabra, porque yo no sé si ustedes recuerdan que no nos conocíamos todavía, ella trabajaba en el micro, en un programa por la mañana de noticias con varios periodistas, que ahora no recuerdo los nombres, pero ella era la que llevaba la voz cantando, con más conocimiento y facilidad de palabra, de manera que te felicito. Es por eso, por el trabajo que ella viene realizando, que nosotros hoy le vamos a hacer un reconocimiento a su trabajo. Que... Sí. Déjame dar la lente, pongámosle. Año de la innovación y la competitividad. París, Francia. Otorga el presente reconocimiento a Marjorie Espinosa, viceministra de Asuntos Consulares y Migratorios, por su gestión en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Nos permite realmente hacer un trabajo para la gente.
razón, pues entonces sentimos que tenemos un instrumento de políticas públicas en las manos. Y por eso yo digo que no habría ningún minuto mejor invertido que no fuera en la gente. Entonces, lo agradezco y de verdad que seguiré dando siempre lo mejor de mí en favor de todos ustedes, para que digamos que podamos juntos construir una mejor República Dominicana y tener también una calidad de vida que siempre sea más prometedora y que permita que cada uno pueda ejercer a plenitud su propósito de vida. Yo también soy cristiana, Magali. ¡Aleluya! Y creo en el propósito, cada quien esté en un lugar por una voluntad divina. Entonces yo solo soy un instrumento que papá Dios ha querido que termines, mañana no sé dónde, pero siempre al servicio de la gente. Así que todo mi cariño y mi compromiso. Primeramente, yo quiero darle gracias, Señor, de haber permitido estar aquí. De verdad que yo estoy verdaderamente contenta. O sea, que el viaje que yo hice, donde yo vivo en el 2005, para mí valió la pena. De verdad que sí. Primeramente, quiero felicitar a usted por el trabajo que está haciendo. De verdad que también quiero felicitar a la señora cónsul general de aquí, París. De verdad que ella está haciendo un trabajo enorme. Y le quiero decir a todos los dominicanos que apoyemos, que aportemos, unidos. Todos vamos a hacer un país mejor, próspero y con una visión al futuro. También quiero darle la gracia, porque yo no soy política, pero yo veo y tengo una visión. Lo que está haciendo el presidente Danilo Medina. Hay que reconocer, hay que saber, no todos los presidentes hacen lo que hace. Él se levanta temprano a las 6 de la mañana y él está ahí trabajando. Tenemos que reconocer, tenemos que agradecer todo lo que él está haciendo. Y decirle y pedirle a Dios que le dé mucha salud para que él